Autoridades municipales y estatales urgieron la coordinación entre los diversos sectores de la población michoacana para recuperar la paz en el estado al quedar instalado el Consejo de Seguridad Pública de Morelia. Si logramos esta coordinación armónica en Michoacán, lograremos recuperar la paz que hoy por hoy está deteriorada. El alcalde Manuel Nocetti afirmó que la capital michoacana necesita urgentemente una estrategia de seguridad. Morelia no puede quedar afuera y cada día exige la celeridad y la solidez de una estrategia integral de seguridad ciudadana que en coordinación con los tres niveles de gobierno hagan un frente común de cara a este flagelo. Yo creo que el tema de la seguridad y el mejorar este tema en Morelia es un tema que nos ocupa a todos. Este martes se oficializó el Consejo de Seguridad Pública de Morelia, el único municipio de los 113 que no contaba con este organismo. Con su creación, se conformará la Policía Municipal en 3 meses. Parece que Morelia, con su casi 1 millón de habitantes, nuestra capital del estado, requiere una policía digna, capacitada, preparada, evaluada, certificada, debidamente equipada, que esté a la altura de esta hermosa ciudad. Contar con esta instancia en Morelia, al final del día se le están reconociendo los derechos de las y los ciudadanos en materia de derechos humanos, en materia de seguridad pública. El nuevo Consejo de Seguridad de Morelia, además de tener el enfoque con perspectiva policíaca de procuración e impartición de justicia, desde los ministerios públicos a los jueces y los centros de readaptación social, se orientará al bienestar de la población. El segundo enfoque es el de la seguridad ciudadana, vista desde la perspectiva de la cultura de la legalidad, la prevención del delito y la participación ciudadana para la reconstrucción del tejido social, es decir, humanizar la seguridad. La Policía de Morelia quedará conformada con elementos ya certificados. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.